Esperemos que se quede ahí tranquilo. Esperemos que se quede el señor ahí tranquilo. Ya el fin se acerca de tu día santo. Benigno acoge la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, cual sacrificio de agradable olor. Por las mercedes de ti recibida, por el descanso y plácido solaz, nos anticipa la sin par ventura de aquel reposo que será después. Este reposo a tu amor rendido, por el descanso y plácido solaz, y en los conflictos que la vida tiene, tu voz alumbre nuestra débil fe. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Veo que están llegando con retraso las notificaciones. Pero bueno, es así. Como te dije un día, las nubes grises también forman parte del paisaje. Vamos a esperar a ver si la gente se conecta. Es sábado, la gente está cansada de tanta muela y tanta cosa. Vamos a ver si se quiere conectar la gente. Deja ver si la tropa se reúne para conversar. Estaba leyendo el diario 14 y medio que dirige Giovanni Sánchez. Y han formado los comunistas una algarabía ahí porque llegó una chalupa llena de petróleo procedente de allá de Alemania. Y tienen una algarabía formada la gente en las redes porque creen que esas 3 latas de petróleo le van a resultar en algo al régimen. De eso viven los comunistas. De estar creando falsas expectativas y el mundo está con nosotros y el otro barco viene procedente del puerto de Rotterdam y todo el mundo, ay sí, qué bueno que nos ayuden, ay, porque nos estaban muriendo aquí, a ver si ahora ese combustible llega a la gente. 86 mil litros de diésel, eso lo gasta Ciudad de La Habana en una mañana dando una vuelta. En una mañana el transporte urbano de Ciudad de La Habana gasta 200 toneladas de combustible. Es una sirigaña que eso no da para nada. Don Yayo, la carne, ¿cómo usted está? Contándole a la gente ahí que estaba leyendo en el diario de Giovanni Sánchez, que llegó un barco con, creo que 83 mil toneladas de combustible, diésel. Esos son 4 litros de petróleo, eso que se los meten en La Habana. En una vuelta en la mañana, desde las 5 de la mañana a las 10, ya se han metido 200 toneladas de petróleo. Eso no resuelve nada. Nadie limosneando sale de la pobreza. Ningún gobierno en esas condiciones va a salir de la pobreza nunca. No hay intenciones de ese régimen de salir de ahí. Para nada. ¿Qué 24 horas? Eso se lo gasta La Habana en 6 horas de trabajo, la mala Habana. Ahí en el transporte urbano de La Habana se lo meten en 6 horas de trabajo. Una bulldozer hay que echarle 500 galones de. A un bulldozer hay que echarle 500 litros para trabajar una mañana. Y una rastra de esa grande,
se mete 500 galones. Son 4 litros de petróleo, mijo. Eso no es nada. Así no se puede salir de este hueco. No se puede, es imposible, Yayito. Yayito, es sábado. Voy a dejar que la gente descanse hoy. Tanta muela, es lo mismo, al final no se resuelven a mí. Nada. Caballeros, descansen, nos vemos mañana. Eso de las 10 por ahí. Cuídense, que tengan feliz sábado. Un saludo para ti, cubano Taiwán. Yo estoy cansado también. A descansar, caballero, que el fin de semana es para eso, para descansar. Nos vemos mañana, eso de las 10 de la mañana, ¿ok? Un abrazo grande para todos. Gracias por la sintonía.